Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Rodolfo Arturo Molina Arias. En esta ocasión vengo presentando mi proyecto integrador para la clase de administración de compras. Vamos comenzando. ¿Qué es el proceso de importación? Consiste en adquirir un producto fuera del país de origen, es decir, es la comercialización de bienes de consumo, ya sean productos terminados o materias primas, entre países o empresas de naciones diferentes. Durante este proceso hay leyes que apoyan el comercio nacional e internacional para que exista un intercambio que beneficie a ambas partes, controlando los procedimientos, para que la mercancía se registre y pueda entrar legalmente al país. ¿Qué aspectos consideras que son relevantes en un asesoramiento de comercio exterior? Primeramente, el análisis de mercado, investigación y selección de mercados, estrategia de entrada al mercado, marco legal y regulaciones, logística y distribución, financiamiento y gestión de riesgos, cultura y comunicación. Para el éxito de un sistema de control estadístico de consumo, ¿qué información se debe tener actualizada? Para garantizar el éxito de un control estadístico de consumo es importante mantener actualizada la siguiente información. Son datos de consumo, variables de control, datos demográficos y de mercado, metodología y parámetros estadísticos, tecnología y software, resultados y análisis. Imagina que deseas adquirir un contenedor de productos de origen chino. ¿Cuál es el proceso que debes realizar para efectuar dicha importación? Primeramente es identificar y contactar al proveedor, solicitar cotizaciones, negociar y formalizar el acuerdo, organizar el transporte y la logística, documentación aduanera, pago y trámites financieros, inspección de la mercancía, seguimiento y recepción de la mercancía. Muy bien, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la presentación y haya cumplido con sus expectativas. Muchas gracias, me despido y hasta luego.